Bueno chicos, el día de hoy les traigo un video muy épico. Estaremos jugando con nada más y nada menos que la nueva Scar Megalodon. Me parece que huele a miedo. Un arma increíblemente poderosa. Así que te invito a que tú ahora mismo le des like a este video, porque si superamos la meta de los 100.000 likes voy a hacer un 1 vs 1, y el que me gane le daré el Scar Megalodon. Pero no crean que simplemente estaré jugando solo, no. Voy a sacar la skin con mi hermano Yankee y Donato. Me van a estar ayudando a ver qué sucede. Pero por supuesto no olvides suscribirte a mi canal de YouTube que está apareciendo ahí, hermano. Así que te invito a ti, crack, a ti, fiera, oro, máquina, tigre, fiera, suscríbete a mi canal de YouTube. Así que comencemos con el video. Chicos, ya estamos aquí en el Free Fire y me voy a ir a la Lux Royal, que ahí va a aparecer la nueva skin, hermano. Así que yo estoy nervioso. ¿Qué dicen ustedes que ya la sacaron, hermano? Está buena. Está buena y es mejor que la que yo tengo, ¿viste? Claro. ¿Es mejor que la que yo tengo? Sí. Porque tiene algo extra que la verdad tiene. O sea, que lo voy a descubrir ahorita. Ok, me pone nervioso, hermano, me pone nervioso. Vamos a ver el Lux Royal, a ver, ojo al tejo, tejo al ojo. Tiene animación, hermano, la vemos. Está buena. Está buena, ya. Está buena, está buena. Y la compro. Ah, este es como la evolución, ¿ves? Claro. Y al final la tengo yo, hermano. Está buena la sonido. Y mira, mira. Sería más complicado jugarlo, creo. Me asustó, hermano, me asustó. ¿A la cesta? Sí. Ah, porque vienes tú, ¿verdad? No, viene la cesta la mía, bro. Mire, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí. ¡No! O sea, a cualquiera de los tres le va a tocar. No. Me va a tocar a mí, me va a tocar a mí. No, le va a tocar a Héctor, Cris. Me va a tocar a mí. Le va a tocar a Héctor. Dale. No, dale, dale tú, dale tú. Me va a tocar a mí. ¡No! Sí. Tardó un segundito, hermano. Te quedé, dije, yo soy la muleta de la suerte, ¿verdad? No. Pero ya no sé cuántos diamantes se me fueron, bro. Se me fueron. ¿Cuántos tenía? ¿Cuántos tenía? 19.500. Ah, está bien, se te fueron 2.000, exactamente 2.000. 2.000. Ahora toca lo difícil, ¿no? Que es irnos a armas. Ahora. Y... ahí no, no, sí, esa no es. Se cancela todo. Bueno, mejorada aquí, ¿no? No, ya está mejorada. Ya está mejorada. Nivel 2. Dale para acá. Ok, nivel 2, obtener minerales. ¿No puedo conseguir más minerales por ahí? Comprando. Comprando. Yo te recomiendo que compres, Ok, ok. Compra. ¿Máximo, no? No. No, o sea, bueno, si la quieres comprar toda al máximo son 14.500. ¿Qué? No, 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 eso es lo máximo de bichos que puedes comprar. Es todo lo que va a comprar, Donato, saca la cuenta. Dale, completo eso de una vez. Pero, a ver, ya va. Ya va. No me quiero arriesgar. Pero si sacas la cuenta, yo creo que... no, ¿y cuántos compras? 60 dale, diamantes. 60, de una, 60 diamantes. O sea, ve comprando pasito a pasito, ve. Ok, 60 diamantes. Ahora, listo. Ahí la puedes mejorar y te da aspecto, anuncio de asesinato. O sea, cuando matas a uno aparece en pantalla el anuncio arriba. Muestra el anuncio, Cris. Ah, y se ve lindo, se ve bastante lindo. Y también mejora un poquito el aspecto, es diferente al nivel anterior. Sí, sí. No, es igualito. Creo que hace esto. Que salen las bichitas. Ah, sí, y lo que le hace es mejorar el atributo, le quita la velocidad. Le quita la velocidad. Uy, aquí ya cambia bastante. Aquí cambia bastante, pero no sus atributos. Eso no cambia. El aspecto nada más, vamos a obtenerlo. 600 diamantes está costando. Y bueno, ahí está bueno, sí, pero sí se ve que la plata va doliendo un poquito, hermano. Y más cuando se cae a nivel 7. Mejora. Ok, vamos a darle mejora. Este ya sabemos que es igual, simplemente cambió el aspecto. Vamos a darle mejora, hermano. Muy buena, muy buena. Ya tiene más pinta de tiburón que la última, ¿no? Pasamos a la siguiente. Mira, mira, ¿qué es esto? Los disparos que ahora van a salir de color rojo, ¿no? Y son como mordidas. Mordisco de tiburón. Y también atributo. Mejorar atributo porque tiene 2 de velocidad de disparo y 1 de daño. Buenardo. Vamos a darle 1200 diamantes. Vamos a mejorarla. Mejorar rápidamente. No, ¿qué pasó? Ahí está, ahí está. Ahí está, Cris. Ah, eso es todo, ¿no? Eso es todo, Cris. O sea, es igual, pero tiene estos diseños diferentes. Vamos a ver. Ya iba cambiando, mira. ¿Y aquí cuál es la diferencia, hermano? El disparo, mira, a ver. Efecto de disparo, bota ya la sangre del tiburón. Claro, y efecto de asesinato del tiburón. ¡Pam! Eso es ¡no! Pero es demasiado llamativo, o sea, ¿saben? Si matas a uno, se va a ver eso y la gente que tenga teléfono lo va a poder ver, hermano. Claro. Naguara, qué buena. Vamos a darle 2400 diamantes. Ya lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Dámelo. Se gasta eso, ¿no? Se gasta demasiado, hermano. Se gasta demasiado. Ahí está el efecto, hermano. A ver, ¿será que le alcanza? Sí, le alcanza. Ok, ok. Sí, mira, aquí va a gastar 4000 diamantes. Mira, ya creo que aquí termina, ¿no? Los atributos. Daño. No, porque creo que aquí... daño adicional a la durabilidad del chaleco y casco. Esa es la habilidad que tiene esta nueva. Claro, eso es lo que digo, que le gana la mía ya, porque penetra más el chaleco y casco. Penetra más el chaleco y casco. O sea, esto va reventado una monstruosidad. Además de que aparece en pantalla, además de que tiene un aspecto tiburón, que mejor les cae, les saca mejor. Desbloquea esta habilidad, ¿ves? Okay. 4.000 diamantes. Se mejoró el aspecto. Se mejoró, pero creo que va perdiendo el toque. Va perdiendo el toque de ya tiburón. No parece tiburón, mira, no el tiburón. Máximo parece... No pero sé. No, si la ves desde aquí, si le cortas de pedazo ya parece tiburón. Pero si le dejas eso ya no parece tiburón. Como un pescado, como un pescado. Y ya esto lo único, el emote nada más, ¿verdad? Y ya. Nuevo aspecto, mejora el arma, mira, no te da diferencia. Sí, ponle los últimos cositos. Eso sería lo último. Y a ver el emote. Es bueno, ¿eh? Sí. Lo sacas así como del cielo. ¡Pam! Ah, pero me quedo con el que la noche se oscurece, hermano. Me eso también es, sí. Bueno, aunque esto no pasa aquí. No pasa, pero... 6.000, bro, dale. 6.000 diamantes. Dale, no seas tacaño, loco. O sea, el loco se queja, hermano. Es carísimo, pero... No puedo conseguir entonces en inventario ya. No va. Tienes 50 nada más, Héctor, en inventario. No seas tacaño, loco. Pero ¿dónde está Jan? Yo no soy millonario, loco. ¿Dónde está eso, Jan? Te lo que has agarrado, pero fuerte. ¿En caja aquí? ¿Esta no? Pero es que la puedes conseguir en descuento. Compra 6.000. Es lo mismito. O sea, vas a conseguir 200 diamantes de descuento, bro. 200 nada más. Gástalo, loco, gástalo. Héctor, nunca te he visto irte para atrás, Cris. No, pero loco. Es que después la gente me dice, no, que eres millonario, que tal, que tienes ahí para... Pero no es que seas millonario, pero estás trayendo buen contenido, bro. Claro, Cris, esto lo haces no por ti, sino por ellos. Ojo que esto lo es de mi dinero, nada regalado, nada. Claro, porque después nos dicen ahí, oh, apadrinados. No, nada de eso, gente. Todo mi dinero, lo acabo de recargar yo. Ahí va. Uf. 600 materiales para conseguir. Dale, bro, dale. Megalodón al máximo. Dale. ¡Se viene! Espectacular, bro. La mejor megalodón que existe, la mejor escala actualmente, creo yo. Equipo rápido. A ver, yo creo que no tengo que irme armas acá. Aquí, ves, por ejemplo, acá. Ahí está Scar y ponerla. Ahí está, bro. Ahora me tengo que poner una facha roja. Y mandamos una partida muy épica. Ok, prepárense. Díganos el lugar donde vayan a caer. Yo veo aquí un SKS, lo que tengo yo, hermano. Así que le pido a Dios, bro. Una BSS y creo que nadie cayó arriba, ¿eh? Están ahí, pero no quieren. Ahí está, abajo, va volando, está volando. Él que le pega. Cayó abajo, Ahí abajo, se la jugó. ¿Está muerto ese tipo? Está muertísimo, creo yo. Se metió a la casa, lo rompiste. ¿Lo bajaste? Sí, lo quebró. Pues cayó solo ese. Sí, solo no estaba, bro, así que bueno. Se fueron a Rimnam. Le toca lootear, hermano, porque hay que buscar el arma que nos caracteriza, bro. Si contigo 3K, les hago. Claro, va. Dale. Sí, va, mi brother. Luteense bien bonito los dos. Yo estoy looteando por aquí, tranquilín. Hermano, ¿para qué sirve? ¡Ojo, cuidado que estoy disparando, Donato! Lo tumbo. Listo. No, pero otra escuadra. Hay una escuadra que estaba aquí. ¡Corre de Héctor! No, Héctor está libre. La escuadra estaba conmigo. Bueno, voy para allá, Héctor. Espérame. ¡Uy, le encontré! Lo tiré al otro. Remata. Buena, Héctor, buena. No, Héctor, que no te tomes. Cuidado, que ese loco pega puro rojo. Pero ¿dónde está, muchachos? Tira 3. Solo queda uno. Ve con Héctor. Estoy yendo. Buena, Héctor. Vamos. ¿Dónde están nosotros, Héctor? No sé, pero en mi luz está el Scar. Así que ve. Ya yo tengo una. Vi primero por lo más importante, que es el token, bro. Dale, cuidado. Hermano, te volaron la capa. Uy, está atrás de mí. Buena, vamos. Ahora el Scar. Ahora el Scar, hermano. Espero que pegue más que la parafal, porque Donato vio que estaba potente. Quédate con la parafal, yo creo. ¿Dónde está el Scar, Yankee? ¿Donato? En el medio. Ahí está el loot de Donato. Hermano, de él le tiraba el mote para vengarte, bro, pero no lo hice porque no soy toxina, bro. Yo lo hago. Y encima la de... Me están viendo los tres, bro. Bueno, me están especteando dos. Pero el Scar, bro. Ahora me despectean tres. Por matar a mi compa. Mira, ¿quieres ir a Pico o a Factory? Podemos ir a Pico por la tienda. Yo prefiero Factory porque no quiero encontrarme una escuadra. Prefiero yo encontrarla a ella. Ok, perdimos a uno de los duros, bro. Hermano, Donato tiene que guiarnos. 4 contra 2. 4 contra 2, uff. Sí, uy, hermano, si vamos a tener problemas. 3 contra 4. Yo no los voy a guiar porque ustedes andan con el Scar Megalodon. Tienen el poder máximo, crack. De máximo power, ¿no? Solo. Y sí, hermano. Es complicado, Jan. Yo creo que no hay que buscar las kills, hay que esperar de poco a poco a que aparezcan, bro. Suave coco, Jan, porque es que... Y intentar rematar... Ay, esta gente... ¿Dónde? Número. Héctor, aquí al frente de mí. Está arriba, está arriba, está arriba, está arriba. Pero puede que van a ir tres más, así que cuidado. Sí, 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 es fijo. Seguramente por aquí afuera está mi bro. Voy contigo. Sígueme, 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 sígueme. Espérame, espérame, espérame. Hay uno con la vaca también. Uy. ¿Dónde? ¿Lleva que lo baja? Casi un tiro, bro. ¿Qué tiré? En el fondo se quedó un tiro. ¿Tumbaste, Héctor? No, yo tumbé el de aquí, que tengo un metro. Lo remata. Listo, listo, listo. Buena. Lo bajé. Te ayudo, te acompaño, mi loco. Dale, 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 mi bro. Este se quedó sin capa. No. Ahora, ¿será este del mismo bando de este? Yo creo que sí. Yo creo que sí, cuadra. Claro. Venían de Chipyard, creo yo. ¡La grita, la grita, la grita! No, no, no. Tiro, 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 tiro. Bueno. Le tira este. Pablo vi este. Pablo vi este con payo. Cuidado ahí, que te ves, cuidado ahí. Buena. No, no hice nada. Está solo. ¿Está en el piso? Sí, sí, sí. Bien. No, perdí el Scar. Ahí está, boludo. ¿Sabes cuántas balas tengo, hermano? No tengo nada más. 34 balas de AR, bro. Toma. Te dejo dos paquetes aquí. Dale, hermano. Dale, chamo. Te dejo. Vámonos. Vamos a lutear a los que matamos. Ya va, espérate. Ese estaba casi. Ya, bueno, el otro, bro. Creo que ojalá tenga mira el 4. Y tenga también una... Yo hasta con una al 2 me conformo, mi loco. Un silenciador, mira, te dejo una al 2. Hermano, échame. Algunos centímetros más tarde. Mira, Héctor, gente. ¿Dónde? En la torre. Ese torre. Lo bajé. Uy, no. Tiene envenenada, bro. Podría ser el fin del hombre araña. Cuidado. Que no lo revivan. Yo voy a intentar bajar, hermano. Ahí ya están intentando revivirlo. Lo bajé. Bien. Buenísima. Esa escuadra andaba reventando, ¿eh? Sí. Uy, tenemos que... Pero como que le disparó a otro, no. Es bastante difícil cruzarlo. Sí, hermano, muy. Cuidado, Alto. ¿Dónde están? Está ahí en el otro... Ya lo vi, uno en la antena, bro. Sí, en la otra antena. No. Los verdaderos animales. Ay, y vieron al otro. El de la BCS, bro. ¿Cómo fastidia la BCS? Y bueno, vamos a esperar si viene zona de acá, bro. O descontar uno. No, sí, efectivamente viene otra, soy fuera de zona. ¿Dónde están, bro? Están aquí arriba, una escuadra entera, no estamos rodeados. Bueno, esperemos a ver qué podemos hacer. No te dejes tumbar. Yo bajé una. ¿No te pueden retumbar? No. Pon una, si pones una pared. Bien, yo bajé una, tranqui. Tranqui, están rompiendo. Sí, no hacen nada. Avísame si bajan. No lo veo que bajen. Sí, yo veo. Eso tiene que venir. Tú vigila los de arriba y yo vigilo a esto. Te ayudo. Lo bate, remátalo. Bien, Jan, vamos. Vamos. Ahora, otro se quedó un tiro. Qué bueno, te ayudas de aquí, te ayudo. Miro allá arriba a ver si... No, porque me salí. Ese tiene... Hágase. Que escucho gente muy por derecha. Sí, está. Bien, Jan. Vamos. Tranqui. Esa es la escuadra de arriba, ¿viste? ¿Las de los de arriba? Esa era la escuadra de arriba, sí. Ok. ¿Y las otras? Ahí van por derecha bajando. ¿Sí vi? Cuidado, Víctor. Tranqui. Ahí ya están por derecha en la L. Ok. Mucho alguien flancazo. No le alcancé a dar, hermano. Te llega. Baja uno. Hay otro hasta arriba. Uy, hermano, este se fue para casa, No le puedo dar en la cabeza a este, hermano. Cuidado. Lo reventé, pero no le puedo dar en la cabeza. Creo que hay que subirlo. Hay un fuera de zona, hermano. Vámonos, sí, vámonos. Gente por aquí. Lo mató con SBD, hermano, fuera de zona. Cuidado. Mira. Creo que aquí, si nos ponemos aquí, los podemos reventar, pero cuidado. Uy, la grita. Cuidado. Te ayudo, te reviento pared. Ayúdame. No tengo balas. Nah, con la mano que hice ahí, loco. Bueno, yo me curo. Tengo muy poquitas balas. Yo tengo 80 nada más. Uy, es que vamos por derecha, entonces. Acá. Por derecha. No. No te tumba. Ahora voy a estar pendiente de los de atrás primero. ¿Tienes una granada, bro? Sí, efectivamente, arriba. Lo reventé, Yankee. Eso paré. No, te quité 150. Ok. Me reventó otro. La otra escuadra entera, bro. ¿Hay uno aquí arriba? Sigue, que nos van a... Pero te recomiendo que... Acá, no sé qué hacemos, hermano, porque es que no... Está complicadísimo, loco. No, hermano, yo voy a tirar una granada aquí, a ver. Sí, yo bajo uno. Si la tiras ahí con un temporizador, los baja. Baja como a dos. No baja a nadie, bro. Tienen demasiadas parejas ahí arriba. Están bajando estos de aquí, bro. Cuidado. Nah, guara, ¿cómo hacemos para subir, eh? ¡Atrás! ¡Vamos, Jan! ¡Vamos! ¡No, por aquí! ¡Buena, mi hermano! Se tiró otro. Cúrate, Héctor. ¡Se tiró uno! ¿Lo dejé tocado? ¿Lo tiré? No. ¡Que no me remate! No. Dale, cúrate. Buena. No tengo ni curas, ni paredes, ni chaleco. Ni paredes. No, hermano. Y te vienen bajando los otros. ¡Una burra! Buenísima igual. Buena, muy buena partida, o sea. Una buena partida, loco. Me queda en el corazón, hermano. Esta partida. Nos paramos durísimo, Héctor, hay que decirlo. Muy buena.